Estimados televidentes, nuevamente nos acompaña Natalia Van de Velde, licenciada en kinesiología y fisiatría, posgrado en acupuntura y moxibustión. Ella vuelve a estar con nosotros gracias al llamado de ustedes, contentos y felices de tener una kinesióloga especialista, nada menos que en acupuntura. ¿Cómo estás, Nati? Bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita kinesióloga. Bienvenida entre nosotros. Muchas gracias. Con un tema que realmente seguro van a decir, ¡ay, qué bueno! ¿En qué nos va a ayudar, Natalia? En los dolores tremendos que nos aparecen de golpe y que se llama la... lumbalgia. La lumbalgia. Ay, primero vamos a determinar de alguna manera qué es la lumbalgia y si hay tipos de lumbalgia. Porque uno dice, ay, esta es una lumbalgia, pero ¿cómo...? Hay determinados tipos de lumbalgia, ¿qué es? Bueno, te damos la palabra con toda la paciencia que consideres y el tiempo que consideres oportuno tomarte, hacelo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es la lumbalgia? La lumbalgia ahora ya está, es muy conocida entre todos con ese nombre, antes no se lo conocía tanto así, pero es el dolor lumbar, el dolor de cintura que le solemos decir, es el dolor en la parte baja de espalda. ¿Por qué lumbar? Lumbar es una región, una zona de la columna. La columna vertebral tiene región cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxigia. La zona lumbar es la que produce la lumbalgia, ese dolorcito que es frecuente tener. Hay varios tipos, ¿por qué? Tenemos la aguda y la crónica. Uno puede tener una lumbalgia aguda, que se la considera aguda si con menos de 4 semanas de evolución. Si ya sobrepasa las 4 semanas, ese dolor ya se la considera crónica. Tenemos no solo una lumbalgia, la lumbalgia común es el dolor lumbar. Tenemos la lumbociatalgia, que la lumbociatalgia es cuando ya hay un compromiso del nervio ciático. Aparte de doler la región lumbar, se manifiesta a todo un miembro inferior o los dos, ambos si es bilateral o solo uno. Manifiesta todo por muslo, pantorrilla, inclusive hasta pie. Y también tenemos la lumbocruralgia, que es, aparte de doler la zona lumbar, duele la cara anterior del muslo, la zona del cuádriceps. Esos son los distintos tipos de lumbalgia que tenemos. Qué interesante para saber que eso tiene que ver con la lumbalgia, porque uno dice, si me duele el músculo superior no es una lumbalgia. Claro, no. Por lo general se cree que todo va por la parte posterior del cuerpo, ¿no? Sí, sí. Desde la columna. Pero puede venir de ahí porque salen los nervios justamente que llegan a las piernas, todos los miembros inferiores, los nervios salen de la columna, los ramilletes nerviosos. Entonces puede ser que haya un problema lumbar y que esté manifestando solo en miembro inferior. Bien, ¿hay algún origen? ¿Cuáles son las causas que originan de alguna manera esto? Sí, son muchas las causas de la lumbalgia, sobre todo ahora el esfuerzo físico, el por ahí no cuidarnos al hacer algún esfuerzo en casa o al levantar cosas pesadas, o las personas que trabajan levantando cosas pesadas. También tenemos origen muscular, o sea, una simple contractura de los paravertebrales, que son los músculos de la zona, también causa una lumbalgia. También tenemos causas degenerativas, hay muchas personas que padecen artrosis en la columna, que también produce un dolor lumbar. También también puede ser una causa orgánica, por ejemplo, cuando tenemos una infección renal, también puede haber una lumbalgia que no tenga que ver solo con la estructura ósea articular, sino que venga de los riñones. Claro, es importante eso también. Exacto. Saberlo. Sí, sí. Y traumática también, uno por ahí suele tener un accidente en moto, una caída, algo, la lumbalgia también aparece, el dolor. Aparece lumbar. El dolor. Exactamente. Que en la zona lumbar no se puede levantar. Exactamente. Que queda en un estado de no me puedo mover. Y que a veces se pasa un cigarrillo, que se pasa el azufre. Bien, uno busca la forma de aliviar el dolor. Claro. ¿Las sintomatologías? La sintomatología es, primero que nada, el dolor, que lo venimos nombrando, el dolor en la zona lumbar. También las posiciones antálgicas, que sería, por ejemplo, me ubico en esta posición porque ahí me duele menos. Entonces uno lo encuentra al paciente quizás así, o que viene así inclinado hacia adelante. Esas posturas antálgicas que toman son para que duela menos. O sea, es común entre los síntomas encontrar al paciente en una posición para que el dolor calme. Y también un poco de rigidez, que esté un poco firme, quieto, que trate de no hacer movimientos,
para que no duela más. Ese es un llamado de atención para el paciente que está sintiendo una lumbalgia, entonces, que es un síntoma de lumbalgia. Y los síntomas de la lumbociatalgia ya son distintos. Aparte de tener el dolor lumbar, de la rigidez o de la posición, también tenemos la manifestación a miembro inferior, que va a molestar un poco lo que sea cara lateral, externa o posterior de muslo, pantorrilla, la parte de gemelos, inclusive hasta llega a veces una sensación hasta dedo gordo del pie. Puede ser que sienta como adormecido o como hormigueos o inclusive un dolor que se irradia o un dolor quemante. Todo eso quiere decir que hay una compresión de los nervios a nivel lumbar, ya sea ciático, si es la lumbociatalgia, o del nervio crural, si es una lumbocruralgia, que sería que la manifestación va a ser ahí en la cara anterior de muslo, en la zona de cuádriceps, si es lumbocruralgia. Ante todo lo que está diciendo la kinesióloga y la fisiatría, o la fisioterapia, esta situación que va a recurrir indudablemente al consultorio de quien nos está hablando, pienso que, dado lo que vas diciendo, esta causa y la sintomatología me permite pensar que primero tendríamos que ir al médico para saber si es... Correcto, sobre todo porque puede ser algo orgánico, puede ser riñón. O sea, lo primero que tenemos que hacer es ir al médico clínico, nuestro médico de cabecera, y consultarle lo que está pasando. El médico nos va a hacer algún examen, nos puede hacer puño percusión, se llama una maniobra que se hace para ver si es riñón lo que duele o si es solo la zona lumbar muscular, articular, ósea. Entonces el médico clínico va a saber si derivarnos al traumatólogo para hacer un estudio más complejo o si ya directamente recetarnos kinesiología. Por lo general, si uno va al traumatólogo, el traumatólogo después va a pedir una radiografía o ecografía o una resonancia nuclear magnética, un estudio más complejo para saber si ya hay alguna hernia de disco, alguna compresión de los nervios, para tener un estudio más complejo. Y el médico traumatólogo o el médico clínico son los que deciden si el paciente necesita de atención kinésica. Ahora, el traumatólogo y el kinesiólogo trabajan en conjunción armoniosa, ¿no? Sí. Siempre estamos en contacto, porque por ahí alguna duda que tengamos nosotros recurrimos a ellos para saber realmente cuáles son las causas de la lumbalgia del paciente o antecedentes personales del paciente. Bueno, tenemos dos posibilidades ante tu especialidad, porque si estás con un posgrado de acupuntura en moxibustión y sos kinesióloga y especialista en fisiatría, yo creo que sería interesante ver desde el ámbito de la kinesiología qué tratamiento realizar y después podríamos pasar a la acupuntura. Exacto. ¿Qué opinas? Sí. Gracias. Bueno, dentro de la kinesiología tenemos tres ramas. Tenemos la fisioterapia, la kinesiterapia y la kinefilaxia. La fisioterapia es todo lo que tenga que ver más con los aparatos, con lo que nosotros solemos usar. Por ejemplo, en el caso de la lumbalgia se puede usar el ultrasonido para calmar el dolor o para bajar la inflamación en un punto local. Si el paciente manifiesta me duele aquí, ahí podemos utilizar el ultrasonido. También podemos hacer electroanalgesia, que es así, son los electrodos similares a los que se usan en estética, pero es otro tipo de corrientes, diadinámica o TENS, que se usa para calmar el dolor. También se lo hace en la zona lumbar o inclusive se hace también recorriendo, por ejemplo, si es una lumbociatalgia, se ponen los electrodos también recorriendo el miembro inferior, donde siente la sintomatología. Qué bueno. Y también, bueno, el tema del frío y el calor, por ahí si es más agudo se usa el frío y si es más crónico se usa el calor. Si es una lumbalgia por artrosis, siempre se prefiere el calor porque la artrosis calma mucho con el calor. Así que siempre dependemos de cada paciente, no es que esto es una receta y se hace esto y esto para cada uno de los pacientes, sino que se evalúa al paciente en sí. Claro, porque hay patologías. Exacto. Eso desde la fisioterapia. Después tenemos la kinesiterapia, que la kinesiterapia, ahí entraría la parte de masajes, un poco de ejercicios, elongación, ejercicios posturales, fortalecimiento. Y la kinefilaxia, que no es conocida y es una de las más importantes, es la prevención.
todo lo que hay que hacer para prevenir esas lumbalgias. ¿Cómo se previene esa lumbalgia, por favor? Y bueno, en la kinesiofilaxia lo que hacemos es enseñar a los pacientes cómo sentarse, cómo estar sentado frente a la computadora durante horas, si trabaja levantando cosas pesadas, cómo hacer esos movimientos, o enseñarle a usar la faja, que tienen que hacer actividad física. Haciendo actividad física y estando en un peso adecuado, uno tiene menos riesgos a padecer lumbalgias que estando con sobrepeso y sedentarismo. El sedentarismo también es una de las causas de la lumbalgia. Así que dentro de la kinesiofilaxia, por lo general, disculpame un minutito, sí, la gente piensa que la lumbalgia es porque solamente hizo algo con esfuerzo. Fíjate vos, sí, qué desconocimiento que a veces tenemos, ¿no? Que el sedentarismo puede producir un dolor. Exactamente. Hay muchas veces que una lumbalgia en una persona joven mejora con ejercicio. No solo en una persona joven, sino que también en la mayoría. Adulto, siempre depende del caso. Claro. Si no hay artrosis, si es solo muscular, esa lumbalgia tiene que desaparecer. Y hay veces que desaparece haciendo actividad física. Empezando con algunos ejercicios de postura, con alguna yendo al gimnasio, mejoran muchísimo, sin la necesidad de una medicación. Claro. Uh-huh. Y bueno, y el que está en el gimnasio debe saber qué pasa. Exactamente. Se debe contactar, creo que, por ejemplo, ya sea con el traumatólogo, contigo. Sí, exacto, y hacer. Exacto. Eso creo que Claudia se ocupa mucho del alumno paciente. Exacto, ¿no? Sí. Si hay alguna patología de fondo, hay que siempre tener precaución en el gimnasio. Muy bien. Ese es el tratamiento kinésico. Uh-huh. Y lo que puedo brindar desde el lado de la acupuntura también, que es la gran novedad en Villocampo. Puede ser, se trata por ejemplo con las agujas, porque el otro día en la primera charla expliqué que están las agujas, la digitopuntura, la electroacupuntura, la moxa, la ventosa. Bueno, tenemos para la lumbalgia, las agujas es lo que más resultados da, lo más efectivo. Se ponen por lo general 15 o 17 agujitas, se hace todo el recorrido del canal de energía que pasa por la zona lumbar y se trata, se los estimula, se mueve las agujitas, se va poniendo en los puntos donde duele, se lo deja 20 minutitos y si es agudo quizás se necesitan 3 sesiones, si es crónico se necesitan más, porque ya viene con otro... Claro. Con otros tiempos y quizá con otra patología de fondo. Y además quizás nunca usó la posibilidad de la acupuntura. Eso, sí, sí. Y también tenemos, para la lumbalgia se puede hacer la moxa, que habíamos visto el otro día, estimular los puntos de acupuntura con calor, también la electroacupuntura y la ventosa. Eso es lo que se aplica para... Se vieron varias imágenes, sí, aquella vez, no sé si la vamos a poder, es necesario ¿Hay repetirla. ¿Hay bueno, alguna? Sí, sería muy necesario. Sí, sí. Yo creo, Natalia, que desde el punto de vista de la kinesiología y fisiatría y esta especialidad tuya en acupuntura y moxibustión está siendo un elemento médico, el elemento de salud fundamental para calmar los dolores, porque la gente hoy sufre muchos dolores. Desde, a veces el dolor puede ser psicológico, a veces el dolor puede ser por una mala postura y a veces el dolor puede ser por estar tan tiesos y quietos en un lugar, aunque hagamos actividades hogareñas, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿cómo podríamos cerrar este tema que fue específico? La lumbalgia. Y bueno, cerrando el tema podríamos decir que hay que consultar, no dejar que se haga más crónico el problema. Si uno padece una lumbalgia, ir al médico clínico, consultárselo a él, fijarse si no viene por un tema de riñón, que también es muy importante, que no sea una afección renal, y no quedarse, no dejarse estar, ir al médico a consultar, ir al traumatólogo, hacerse estudios más complejos de ser necesario, hacer tratamiento, hacer actividad física y preocuparse por uno, claro, que es lo que a veces lo dejamos de lado. Es la prevención, entonces. Exactamente. Bueno, hemos tratado con la licenciada en kinesiología y posgrado en acupuntura, Natalia Vandevelde, nuestra Natalia Vandevelde, el tema de la lumbalgia. Lo volveremos a tratar antes que termine este ciclo entre nosotros y para el año que viene ya estamos preparando con Natalia muchísimos temas para prevenir nuestra salud. Muchísimas gracias, señorita kinesióloga. ¿Te estoy anunciando algo? No. Muchísimas gracias, entonces, señorita kinesióloga. La esperamos antes de concluir el ciclo 2013. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. A vos.
seguimos entre nosotros, tan bien acompañados.